Cualquiera hubiera pensado que sabías lo que iba a pasar, igual que Román de la Fuente. Sí, me dio pena con don Miguel. Y sobre todo con Valeria. Ella hizo todo el trámite. Pero fue pura suerte. Sí, yo lo sé. En fin. Yo contaba con mis intereses para vivir mientras acaba mi proyecto. Ahora no sé cómo le voy a hacer. Tu familia es de mucho dinero. Era. Era, mi querido Max. Todo nuestro capital estaba en Landeo. Qué tipo más abyecto. Yo me siento tan mal. Le pedí que te llevara a la hacienda. Yo creí que lo amaba. Déjalo así. No te presiones. Mira, más adelante, cuando tú quieras, cuando te sientas capaz, si quieres hablar, tú sabes que cuentas con nosotros. Sí. Ya no quiero pensar en eso. Lo importante es saber dónde está. Alberto debe saberlo. Él está aterrado. Y si lo sabe, no me quiso decir. Si intervino en el fraude, tiene razón para estarlo. Tiene que comprender que si lo oculta, se hace su cómplice. Y Adrián Lemón, que no me ha hablado. ¿Quién es él? Es quien está investigando a Román. Hija, te agradezco tanto. Bueno, ya me voy. Ya es muy tarde y mis papás deben estar preocupados. Sí. Pedro te va a llevar a tu casa. Gracias, don Miguel. Gracias. Dame el periódico. Nada más déjeme ver qué hizo el jefe. Eso es metiche. Esas son cosas que no nos corresponden a nosotros. Ah, ¿cómo no? ¿Y si me quedo sin chamba? Pues te lo buscas en otro lado. Aquí nada más nos vamos a quedar los de la familia. Los de la familia. Ya estará de la familia. Pues fíjate que yo sí. Ay, sí.
La señorita Tomasa Landero. A mí no me digas eso, ¿eh? Sinvergüenza. ¿A qué hora llegaste anoche? Tarde, mamá. ¿Qué? ¿Ya te buscaste otro? Riquísimo, como siempre, Chonita. Favor que usted me hace. Gracias. Valeria, ¿podrías acompañar a Dulce al pueblo? Quiero que la revise el doctor. Pero, ¿cómo no la vas a llevar a México? No, yo vivo aquí. Mis hijos y nosotros nos vamos a acostumbrar a vivir de nuestros recursos. Gracias, Chon. Pero, la tía Nena y mi papá nacieron aquí. Eso si no hay necesidad de otra cosa. Sí. Y si hay necesidad de cualquier cosa, me avisan, por favor. Gracias, Max. Ahora, ¿me disculpan? Tengo que ir a recibir unos contenedores de cerámica de Valle. Adelante. Claro. Aprovecho. Gracias. ¿Maximiliano tiene negocios aquí? Y en todos lados. Él envía cualquier cosa al extranjero. Su negocio de transportes ha crecido mucho desde que lleva las artesanías mexicanas a todo el mundo. Entonces tiene mucho dinero. Muchísimo. Lástima que sea un odioso. Ay, no digas eso. A mí me parece que es un encanto. Muy educado. Nada más te falta decir que es guapísimo. Dios mío. Váyase a su casa, doctora. Se ve usted muy cansada. Sí, en cuanto llegue Eugenia, no debe tardar. ¿Los hijos de Julio ya se enteraron? No, no sabemos dónde localizarlos. Mire, ahí viene mi cuñada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? Estable, pero no ha recuperado el conocimiento. Ay, vengo a quedarme con él. Bueno, usted disculpe, pero aquí no se permite. No importa. Me quedo afuera, ¿se puede? Está bien, sí. Gracias. Hay que localizar a sus hijos. Sí. Ayer don Julio se dio un tiro y pasaron muchas cosas más. ¿Qué estás diciendo? Que don Julio se dio un balazo, papá. Hija, ten cuidado, no te vayan a involucrar. Nada más eso faltaba. Que aparezcas como ladrona y todo el mundo se entere. ¿Cómo te atreves, Mercedes? Es que ya no me extrañaría que esa gente la usara de chivo expiatorio. Mamá, ni don Julio ni don Miguel se atreverían. No. Entonces, ¿por qué intentó quitarse la vida? Además, si el río suena, es porque agua lleva. Mamá, no me vuelvas a agredir diciéndome cosas como las de hace rato. ¿Qué fue lo que te ofendió? Yo no me ando buscando a ningún otro hombre. Lo que deberías hacer en vez de hacerte la digna es buscar a Román para que te cumpla. ¿Pero cómo puedes decirme eso después de lo que me hizo? Además, él mismo es el que defraudó a la empresa de don Miguel. Ahora resulta que él es culpable de todo y tú y los Landero no hicieron nada. Pues así es. Ni yo ni los Landeros somos culpables, mamá. Es
que tú pareces mamá de Román y mi peor enemiga. Es que tú me fallaste, Nidia. Te olvidaste de tus principios, de la educación, del respeto que nos mereces. Y te vienes a ser la víctima. Nidia, hija. Cuidadito y digas algo. Déjame en paz. ¿Cuántas vajillas llegaron? Aquí está la remisión. ¿Solo 50? ¿Y las demás? Están por llegar. Esta carga va en ferrocarril a Veracruz y de ahí a Hamburgo. Sí, patrón. ¿Él revisó pieza por pieza? ¿Traes algo? Te veo más tarde en el café. Me abres todas las cajas que llegaron. Quiero revisar que nada venga roto. Perdóname, papá. Perdóname. ¿De qué, hija? ¿De qué te voy a perdonar? No tuve un accidente, como te dijimos. Fue algo peor, papá. Mucho peor. ¿Qué pasó? Ese día salí con el que era mi novio. Y cuando le dije que ya me traje, me golpeó. ¿Y qué, Nidia? Y abusó de mí, papá. Abusó de mí. ¿Qué tienes, papá? Venga, Alberto. Tenemos que hablar. ¿Tiene algo que decirme? Sí, señor. Ayer le pedí a Nidia que le dijera, pero le juro que nunca hice nada de lo que Román me indicaba hacer. Pero lo encubrió. ¿Por qué? Siempre salía bien, inclusive parecía que sus clientes ganaban más y todo el mundo estaba contento, señor. Pero usted sabía que eso era indebido. Siempre le advertí que podía meterse en un lío, señor. Pues no se metió solo. Nos metió. ¿Usted sabe dónde está? No, señor, nunca me lo dijo. ¿Y por qué quería hablar conmigo? Es que yo vendí todas sus carteras el día anterior a que él se fuera. ¿Usted sabía que Román se iba? No, solo me dijo que lo hiciera y obedecí cuando aparentemente cayó la bolsa. Pensé que lo había hecho por astuto sin saber que realmente lo que sucedió fue un fraude. Localícenle a Lidia, a ver si está en su casa. Sí, señor, con su permiso. Hasta luego, doctor. No te preocupes, todo va muy bien, ¿eh? Mire, ella es mi hermana Valeria. ¡Qué guapa! Valeria, me da mucho gusto que estén aquí en el pueblo. El gusto es mío, doctor Sánchez. Te voy a encargar que me cuides mucho a tu hermanita. Y le dices al señor del Val que quiero hablar con él. ¿Hay algún problema? No. Eso es lo que hace mucho que estas cosas dejaron de ser cosas de mujeres. Está bien. Yo le digo a Patricia. Bueno, gracias, doctor. Sandrita, hasta la próxima visita.
No dejes de venir, Valeria. Quiero que te conozca a mi hijo. Estás muy guapa. Ay, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Y qué te dijo? Que sí, estoy esperando. ¡Ay, mira! Esas deben ser las oficinas de Maximiliano. ¿Vamos? Si quieres, ve tú. Yo mientras voy al dispensario. Desde hace tiempo quiero hacerlo. Bueno, está bien. Nos vemos en el jeep. Anímate y verás buen dinero en poco tiempo. No, mano. El patrón revisa todo. Esto no hace bulto. Cabe en una azucarera, mira. Pues, ¿qué es? ¿Se lo puedes llevar en la bolsa del pantalón? No te creas, son de Querétaro, pero sacarlas es un cohete. ¿Es contrabando? Te dije que mejor en el café. Nos vemos luego. La abejita estaba sumamente asustada porque, aparte de que estaba lloviendo con bastante fuerza, había rayos y centellas. ¿Padre? Y... Buenos días, padre. Buenos días. Soy Dulce del Val. Vivo en la Hacienda Las Magnolias. ¿En qué puedo serle útil? Padre, quiero ponerme a sus órdenes. Quiero hacer labor en el dispensario. Bendito. Hasta que llegó a alguien que quiere ayudar. Entre el doctor Sánchez y yo no nos damos abasto. Y dígame, ¿en qué consistiría su ayuda? Mi mamá tiene una clínica de ayuda a la mujer. Yo he trabajado con ella, pues, como voluntaria. Y tengo alguna experiencia en esto. Usted no necesita dinero, ¿verdad? No, no. Y también creo que puedo contribuir con algunos productos de la hacienda. Es más, tengo un amigo que nos puede traer medicamentos de la capital. Señora del Val, qué suerte que haya llegado aquí. ¿La puedo llamar Dulce? Desde luego, padre. ¿Y cuándo quiere que venga? ¿Que de veras está muy dispuesta? Sí. Tenemos muchos huérfanos. No sabe cómo me encantan los niños. Aquí la puerta siempre está abierta. Bueno, es un hecho. Nos vemos aquí entonces. Es más, le voy a preguntar a mis hermanos que si nos quieren ayudar. Gracias. Pues... muchas gracias, con su permiso, padre. La acompaño, me acompaño. Gracias. Y muchas gracias por haber venido. Valeria, ¿qué haces aquí? Vine a acompañar a Dulce a ver al doctor. Y a la salida vi tus oficinas. ¿Y Dulce? Fue al dispensario a ofrecer su ayuda. Además, eso de empeñarse en que la atienda a un médico de pueblo... Tú ni loca, ¿verdad? No, para nada. Oye, Max. Sí. ¿Y cómo has hecho tanto dinero, ¿Transportas contrabando? ¿O heredaste el negocio de tu familia? Qué linda eres. ¿Qué quieres que te diga? Ni soy contrabandista,